he nacido junto al rastro madrileño del salero de Madrid. Yo soy el Toño. Mi partida de bautismo está bien clara, porque llevo a los madriles en la cara. Soy del foro y ahora canto este chotis pa' planos de otros hijos de Madrid. Nací aquí. Creo que es uno de los barrios más bonitos de todo Madrid. Tiene un sabor especial. Guardo de este barrio recuerdos entrañables. Aquí cerca está mi teatro, vuestro teatro, mejor dicho. Y es muy bonito porque yo de pequeña jugaba por aquí y corría. Y bueno, esas fantasías que tenemos todos los críos. Yo decía, algún día este teatro será mío. Gracias a Dios hoy es mío. Pero entonces, por supuesto, era simplemente fantasía. Mañico valenciano, gallego o castellano. Se ha transformado en una garantía de éxito en los teatros españoles. Sus películas, aunque escasas, concentran también la atención de públicos muy variados cuando se emiten ahora por televisión. Su estilo se basa en personales elementos cómicos que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera, que en cine comenzó con pequeños papeles y con frecuencia doblada por otra actriz. Sí, cómo no, lo que usted diga. Ay, sobre todo las amigas. Buenos días, buenas tardes, adiós. Uy, cada día más guapa. Adiós, querida. Una tortura. Hasta que aprendí que lo mejor de nosotros siempre está en nosotros mismos. Y empecé a reírme de verdad con esta boquita que Dios me ha dado. Y que es más hermosa que ninguna. ¿Me compras tu número de la cesta? ¿Yo? ¿Para esa porquería? ¡Jesús, qué asco! ¿Asco? Sí, sí, ya quisiera usted. Me sobran a mí marranadas de esas. Ya sabemos, ¿tiene usted la tienda llena? De la Carmen la nieta soy, y yo armo el taco por donde voy. Soy coqueta, soy pasional, pero hasta ahora ni fu ni fa. Ninguno se acertilín, aunque parezco un figurín. Todos dicen que maja es, pero al mirarme se van por pies. Aunque me sé mal el decirlo, peso mucho. Tengo las carnes muy prietas. Y como soy joven, no tengo celulitis. Mi abuela. Además, uso ropa interior francesa. ¿Eh? Uh-huh. La mía es de felpa. Es igual. En cine, pero sobre todo en teatro, buena parte de la comicidad de Nina Morgan se ha basado en unos personajes con dificultades para las relaciones amorosas. El muelle. Que se me afloja el muelle. La gata en el tejado, pero ni un gato se me acerca. Ay, me meneo de acá para allá y yo termino de esportilla. Ay, me insinúo como si nada, que nadie un cable me quiere echar. Yo cumplí los 13 años en un escenario, fíjate bonito. Tuve el primer contacto con el público, oí los primeros aplausos y me parecían como... Yo no sé traducir lo que es eso, pero... ¿Cómo te diría? Los primeros aplausos que oyes es... Luego después también, ¿no? Pero es como si lloviera, ¿sabes? Como cuando te llueve mucho encima y oyes ese ruido de la lluvia. A mí me sonaron así los aplausos. Fue muy, muy bonito. Trabajé con compañeros estupendos. Era una compañía de niños, nada más. ¿De niños? ¿Y usted qué hacía allí? ¿Qué bailaba? Yo hacía allí nada. Y nada, hacía cosas. Cosas, es decir, me tenía que buscar el regidor, me tiraba una coleta y decía al escenario, porque yo andaba siempre jugando, he sido siempre muy, muy mala. Y quiero decir muy mala, no, era pues, te puedes imaginar, 12, 13 años, pues con unas ganas de vivir, unas ganas de divertirme, y me parecía que todo era muy bonito y que todo era hermosísimo. No he tenido una infancia de esas que sueñas y dices, ¡ay, qué horror, a los 13 años trabajando! Que a mí me parecía que todo aquello era como, vamos, como Alicia en el País de las Maravillas. Había empezado a trabajar incluso antes, ¿no? Sí, bueno, trabajé, sí. No era trabajar, pero realmente era... Bueno, yo tuve que trabajar en un taller y cosía botones para los soldados, para los capotes de los soldados, pero eso hace muchos años. Y además eso sí que es una etapa que no me gustaría recordar mucho. No me gusta. Fue fea. ¿Fue dura? Más que dura, fue fea, porque a mí no me asusta el trabajar, ni me asustaba nada.
Me asustaba estar lejos de los míos, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Eso sí me asustaba. La posguerra, vaya. Fue después de la posguerra. Ten en cuenta que yo nací en plena guerra, entonces de la posguerra realmente recuerdo poco. Recuerdo más cuando ya habían pasado más años de la posguerra, o sea, como a partir de los 8 o 9 años. Aunque estábamos en plena posguerra, por supuesto, pero vamos, aquella etapa que fue muy fea para mí. Fue más bonita después, a los 13 años ya, de 12 a 13 años ya, fue muy bonita. Nosotros, José Luis y yo, mi hermano pequeño, íbamos a un colegio en la calle San Marcos, que nos teníamos que llevar la silla los dos y todo al colegio, porque no había ni sillas. Y era un colegio del ayuntamiento. Estudié muy poco, desgraciadamente para mí, entonces me divertía mucho en estudiar. Hoy lo siento, creo que vamos a hacer la vida de estas vueltas. Pero no me arrepiento, o sea, creo que he tenido una infancia muy bonita, muy llena de cariño de los míos y con muchas ilusiones y además con mucho apoyo moral de los míos. ¿Y a los 13 años qué quería ser de mayor? Artista. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Estudiante, dicharachero, que es un don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden. Y yo sé por qué, agradecida y emocionada, solamente puedo decir. Los Piscis, yo creo que somos una gente quizá demasiado soñadores. Somos gente que a lo mejor, pues, por ejemplo, a mí no me importaría ser escalera, aunque suene un poco atopicazo, de falsa humildad, que no es verdad. Pero no me importaría ser escalera para que los demás subieran más alto. Quiero decir, es bonito, pero es que es verdad. Los Piscis somos gente muy luchadora y muy para dar a los demás lo que necesitan, si nos necesitan. Pero yo, sin embargo, debo ser una mezcla. Porque yo reconozco que soy un poco, a veces, rencorosa. Aunque se me olvida. Vamos, mejor dicho, no se me olvida, lo archivo. Tengo en mi cabeza como un pequeño archivo. Y las cosas que me hacen daño las voy dejando ahí. Pero no las olvido, las tengo ahí. No las toco, ni me importan, pero las tengo archivadas cuando me hacen daño. Y esto no es de muy Piscis. Los Piscis dicen que son más buenos. Yo debo ser una Piscis rara. ¿Te han hecho daño? Supongo que como a todo el mundo, tampoco no he sido una persona, todo lo contrario. Ahora, sin embargo, pienso que soy una mujer de mucha suerte, porque hay gente que me quiere tanto que no sé yo si alguna vez, ni viviendo 100 años que me gustaría, podría pagarles lo que hacen por mí. ¿Y esos principios en teatro, en compañías de revistas, ¿no? Principios en la última fila, luego un poco más cerca, luego más al fondo, ¿cómo era todo eso? Bonito, era bonito y yo creo que ha sido todo positivo, ¿no? Unas cosas porque vienen seguidas de otras y te van enseñando. Yo empecé en una compañía de revistas, también de la última chica del conjunto, siempre he estado en la última, porque he sido, bueno, mido 1,60, entonces se llevaban las mujeres mucho más altas, mucho más exuberantes. Yo he sido muy delgadita. Estaba la última chica del conjunto y, bueno, pues ahí estuve varios años, esperando una pequeña oportunidad. Pero chica, ¿dónde vas? A saludar, están aplaudiendo. Nosotras no saludamos nunca y corre que tenemos que cambiarnos de ropa. ¿Por qué tenemos que correr? Porque nosotras siempre vamos corriendo. A peseta. Sí, hasta que hicimos unos programas con Juanito Navarro en televisión, yo trabajé con él durante 9 años y también fue muy bonito trabajar con él. Era un buen compañero y gente con la que yo aprendí mucho también. Y entonces, pues, lo pasábamos muy bien, nos reíamos mucho
Y ahí empezamos a hacer ya cosas hasta que yo ya me cansé y hicimos unos programas en televisión, en unos programas que me parece que se llamaban Noche del Sábado o algo así. Y tuvimos mucho éxito haciendo el papá y la niña. Yo hacía de niña y él hacía el papá. ¡A peseta, a peseta! ¡Ala! ¡A peseta, a peseta! ¿Qué vende usted? Yo no vendo nada, pero el baratón. Vamos, bueno, digo yo. Vamos, digo yo. ¡Ay, padre! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Se están riendo de nosotros! ¿Quién? ¡Estos, míralos! ¡Déjalos! Y para eso están celebrando la entrada y la salida, o sea que... ¡Ay, padre! ¡Calla ya cuando... ¡Mira ese con la copa y todo! ¡Se está riendo! ¡Mírale! ¡Está ahí! Ya, ¡dale! ¡Hala! ¡Venga! ¡Ay! Pues así la peseta, la peseta. ¿Y qué vendes tú ahora? Lo mismo que usted, ¿eh? Aquel barato. Claro. Y la verdad es que tuvimos un éxito tremendo con eso. Y entonces yo dije que yo quería ser primera BD. No primera BD, primera estrella, cabecera de cartel. Decían, estás loca, porque en la revista siempre ha sido la BD, el primer actor y la segunda. Y además la segunda siempre, si es buena, se come a la primera. Y si tú te pasas a primera, nunca tendrás éxito. Me decían, la verdad es que yo no he tenido mucha, no te creas que la gente confiaba mucho en mí. Siempre ha confiado mucho más el público, gracias a Dios, que las gentes en las que yo creía. A pesar de todo, ya me han admitido y soy vicetiple. Pues lo siento, porque ¿cómo le digo yo a mi padre que me quiero casar contigo? Pues en español, y muy fuerte. A ver si tu padre se ha creído que vicetiple es la misma cosa que pilingui. Ya sabes cómo es mi padre, chapao a la antigua. Le dije que lo de almacén de ultramarinos quedaba antiguo, que había que poner supermarket... Mira, de ahí ya se mueve el canino. Además de chapa la antigua, tu padre es un bestia. Catalina, ¿por qué te has apuntado a vicetiple? Porque hay que comer todos los días, hijo. Tú de eso no entiendes, porque como te sobra la comida y las manos. Pero ser del teatro no estaba bien visto, ¿no? Porque parece que tuviste un novio con 16 años y la familia del novio no dejaba. ¿Cuántas cosas sabe usted de mí, no? Las que dicen los papeles. Sí, bueno, pero es una historia que tampoco vale la pena mucho hablar de. Yo a mí me gustaría más hablar de otras cosas. De cine, por ejemplo. No, pero digo que sí, que era gracioso que todavía estuviera mal visto el ser del sí, teatro, bueno, ¿no? Pero es normal. En aquella época, pues todas las épocas tienen su encanto. También aquello tenía su encanto. Porque yo digo, siempre dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo pienso que no, que ahora hay cosas muy buenas, que hemos ganado en montones de cosas muy buenas. Hemos perdido otras también, es verdad. Pero esto es normal que pase. Y entonces en aquella época pues había evidentemente sus miras contra los actores, sobre todo las chicas de revista, imagínate, teníamos una fama tremenda, que no sé por qué, porque no era cierto nada, yo que lo he vivido de dentro, hombre, había de todo, como es lógico, como pasa en cualquier otra profesión y como pasa en cualquier otro sitio, ¿no? Pero esa, es verdad que yo tuve un novio que no, la familia, es que ellos tenían dinero, yo era pobre. Yo siempre le decía, si yo fuera famosa, seguro que no tendría ningún problema tu familia conmigo. Pero luego ya cuando fui un poco famosa, era bonito porque ellos tenían una tienda, ¿sabes? En la Gran Vía. Mi hermana se ríe. Es que es verdad, porque las vueltas que da la vida son muy hermosas. Cuando yo ya terminé con él y tal, porque era artista y esas cosas, ¿no? Yo hice un anuncio para una cosa, ¿no? Y entonces... precisamente en su tienda me pusieron enorme, era como, bueno, enorme, quiero decir, como yo mido, ¿no? Me pusieron allí en su tienda anunciando aquel invento que yo... ¿Una fotografía? Una fotografía, sí, de cartón, y me pusieron en su tienda allí anunciando una cosa que yo anunciaba, que fue uno de los anuncios que yo hice hace muchos años, con dos coletitas aquí puestas, dos cachitos de pelo así puestos, y yo decía, que lo que la vuelta es que da la vida, fíjate. Este pobre muchacho ahora me tiene que ver aquí todos los días, ¿no? Y él, y el padre, y la madre, y los hermanos, y toda la parentela. Me tenían que ver allí. No es que tenga soñado nada, primi. Es que tengo ido por ahí de aprendiz y rodado por buenas casas del barrio de Salamanca. Y tengo visto otras cosas. Qué casas tan magníficas. Si vieras, mira, tengo visto casas que en todas las puertas tienen unas cortinas de arriba abajo, para que no vean en un cuarto lo que hacen en otro. Y casas que en casi todos los rincones tienen unas cosas como cañerías plateadas que las tocas y te quemas, porque son para dar calor en invierno. ¿Y dónde viene el calor? Creo que la hace el portero. Y a lo mejor en una pared hay un botón, aprietas así y no se oye nada, pero viene un criado y casi quería de terciopelo y de raso, todo a lo grande, oye. Madre mía, y unas alfombras que mira, tal casi de gordas, que vas a cobrar una factura y no te oyen. Eso sí que es vivir, primi.
y no unas piedras para sentarse, y unas pajas para dormirse, y unas hambres, y unos fríos, y unos golpejes. Que si todos somos hijos de Dios, como dicen, no sé por qué unos han de sentar en tan blando y otros en tan duro. Yo ya era cabecera de cartel, conseguí ser cabecera de cartel con Juanito Navarro y estaba haciendo una revista en el Teatro La Latina, con muchísimo éxito y llenando el teatro tarde y noche. Entonces no descansábamos, no teníamos día de descanso, no teníamos día de nada. Y yo dije, bueno, pues si tengo que entrar ahora al cine también por la puerta pequeña, pues hay que entrar de alguna manera, hay que entrar. Yo ya había hecho algunas, pero pequeñitos, papeles, tal que cual. Oye, ¿cómo andan de ojo para la compra? Un día con otro ponle 10 duros. La nómina, 3.500. ¿Entra el novio en la casa? Claro. ¿Hay geráneos? Porque a mi Paco le dan alergia. No. Me quedo. Bien. Ahí dentro puedes cambiar. Encima de la cama hay una maleta. Quítala. Es de la chica que ha ido a Málaga a casarse. ¡Mi bolso! ¡Se ha ido solo! ¿Qué llevabas importante? 200 pesetas y el carnet de identidad. Pues desde este momento eres una indocumentada. Pero José Luis Ibildos me dio la oportunidad de ser protagonista por primera vez en el cine, con una película que se llamaba Soltera y madre en la vida. Era muy bonita, la hicimos en el año 69, me parece. Creo, no estoy muy segura. Y entonces hice esta película y me gustó mucho hacerla. Era la protagonista y estaba, pues, un poco asustada, pero tenía buenos compañeros, como Alfredo Landa, que era un tío simpaticísimo y que se portó muy bien conmigo. Y, por supuesto, tenía a mi Manolo, que ha sido un poco mi ángel de la guarda en el cine, Manolo Gómez Burr. ¿Dónde vas, papá? Déjame pasar. ¿Dónde vas? A buscar a Paco. ¿Paco? ¿Pero qué tiene que ver Paco? ¡No ha sido Paco! ¿Que no ha sido Paco? ¿Quién ha sido? El que haya sido se va a casar contigo. ¿Quién ha sido? No te lo voy a decir. O me lo dices o te marchas de esta casa para siempre. ¡Hola! Perdone. Oiga, ¿es que ha perdido usted el burro o qué? Espere. Ya ligado. ¿Le interesa ganar 10.000 pesetas? ¿Y qué hay que hacer? Nada, muy fácil. Hacerse pasar por una pueblerina que acaba de llegar. Eso para mí está tirado. Vale, escúcheme bien. Usted se llama Valentina Gordillo. Ha ganado un concurso y viene de Algarrobo de Mijares. ¿Atiza? ¿Y usted cómo lo sabe? No se le olvide poner cara de idiota, ¿eh? De estúpida. Porque la Valentina Gordillo debe ser de ese tipo. ¿Le va bien una cosa así? Perfecto. ¡Arsa y olé! Aquí está el servicio para servirle a usted. ¡Ay, ay, ay! Mi mulatita mía. ¡Rumba de tracatá! ¡Rumba de querer! ¡Tracatá! Yo bailo usted guía. ¡Y yo tengo novio! ¡Ay, cómo la tenemos! De nada. A mandar. Ay, madre. ¿Dónde hay una silla? No veo nada. Ay, madre. Mira, gracias, caballero. No digo que sea una gran película, porque eran las películas que se hacían en aquel momento. Entonces, a mí no me importa haber hecho ese cine. Todo el mundo dice, por Dios, qué cine más horrendo. Yo no creo que sea un cine horrendo. La prueba es que se han pasado un ciclo de Martín Soria por televisión y ha tenido un ranking de audiencia absoluto, vamos. O sea, ha sido fantástico. Ya eran unas películas intrascendentes, si tú quieres, pero bueno, ¿quién tiene la razón para decir si es intrascendente o es trascendente lo que haces? ¿Me entiendes? ¿O es mediocre o no es mediocre? Yo qué sé, al público le gusta una cosa y punto. Y ya está, y es el que tiene casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre tiene la razón el público. Por mucho que un crítico diga, evidentemente él lo ve bajo otro prisma, pero no es así. Yo recuerdo que cuando hicimos Vaya Parece, unas dos chicas de revista, también dijeron que, bueno, tendríamos que aprender de Hello Dolly. Y yo no estoy segura que esta película se hiciera con el ánimo de patar, por ejemplo, a Hello Dolly. Era imposible. Primero porque nosotros hicimos dos chicas de revista en 18 días. En 18 días con números musicales incluidos. Que había un montón de números musicales. Supongo que con 18 días no habrían tenido ni siquiera tiempo
para hacer jalo dolly de preparar los vasos que sacaban los camareros en la película. Y a una cigarrera va que ni pintao, y eso está probado. Y el mantón alfombrao, sabe Dios las cosas que me habrá tapao, y aún ha de tapar. Que en mi barrio, ay de mí, todas las cotillas den en murmurar y cantar a ti. Gasta cola y camisas de farola, me las de tira borda, la camisa de la Lola, quien no la conocerá. Y sobre todo, pues eso, la satisfacción de haber hecho un cine que bueno o malo se hacía en esa época, y yo he pertenecido a esa época. Ahora se hace otro cine, con otros medios, con otras cosas, pero también se hace buenas películas y malas películas. O sea, siempre serán buenas películas y malas películas. O sea que me gusta haberlo hecho. Me encanta. ¡No! El feo que no se me acerque. Que me quiere quitar el ruidito. ¡No! ¡No, guapita! El ruidito te lo doy yo. ¡Mira! ¡Está tú! ¡Está! ¡No! Que no se me acerque el tío Camuñas ese. ¿Qué hacemos? ¿La tiene tomada con usted? Hija de su padre, si no fuese porque para mí el negocio es lo primero, la iba yo a dar. Ande, vaya usted a ver si la convence. Bueno, veré lo que puedo hacer, veré. Nena, idiotita, mira, este señor te da esto. Oh, ¿cómo te quedas? Ya, ya, ya. Claro. Toma, te adoro. Adiós, Camuña, me voy. Adiós. Y me lleva tu ruidito. Adiós. Adiós. Buscándole el baúl de los recuerdos. Estaba en la vida, pero voy a creer mejor. La chica del 17 lleva zapatos de tapilete, sombreros de gran copete y abrigos de petigrí. Los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y vista la chiquilla como en París. Relantizando otra vez. Por eso las vecinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice al verla en ese plan. La que quiere coger peces, que se moje el tralará. La que quiere coger peces, que se moje el tralará. Pero ella dice, al verla en ese plan, la que quiere acoger peces, que se moje el tralará. La que quiere acoger peces, que se moje el tralará. Sí, me parecía que era una oportunidad bonita, ya no para los demás, sino para mí misma. Porque a veces uno también se tiene que dar la satisfacción de decir, voy a hacer esto porque me parece que debo de hacerlo, ¿no? Pero hay dos o tres escenas en esa película que son francamente bonitas y que creo que ha valido la pena hacerlo. Por mí misma, no di un duro la película, creo que fue mal. Fue mal porque además se adelantó a su tiempo. Es una película que la gente le dijo, hombre, Lina Morgan y José Luis López Vázquez, pues esto va a ser una risa que pa' qué. Y luego entraban ahí y veían a una señora con una barba. Estaba guapa yo hasta con barba, me parecía bonito, me parecía como un apóstol. Era
dos seres extraños que la sociedad les rechazaba por todas partes. Ellos querían, se habían enamorado porque ella necesitaba cariño y quería dar todo su amor a algo, ¿no? Y José Luis también vivía una vida como muy alocada, pero en el fondo era un ser humano tremendo, con unas ganas de lo mismo, de integrarse a la sociedad, de dar amor a otra persona, en este caso era yo. Aunque la gente siempre ha pensado, bueno, es que el cine que ha hecho Lina son todas películas de risa. Yo creo que no. Por ejemplo, Imposible para una solterona me parecía que era el drama de una señora un poco gordita y era un terrible drama. Y era la lucha de esta mujer por que era joven y quería ser igual que las demás, y le sale un novio incluso gordo también como ella, pero la deja y esas cosas, ¿no? Y para desgracia pues encuentra un señor que ella piensa que la quiere por ella, por su ternura, por su bondad, por su manera de ser, y resulta que no, la quiere simplemente para explotarla, ¿no? ¿Qué pretendes? Comer. ¿Y pesar mañana medio kilo más para hacerme fracasar? Hicimos un trato. Sabía que tú sola no lo cumplirías. Incluso aquí en mi casa, intentas engañarme. Tengo hambre. No puedo más. Necesito comer. Tengo que masticar algo. Te odio. Te detesto. ¡Maldita sea la hora que te conocí! ¡Esto se acabó! ¡Me cortaré! ¡No, no podrás evitarlo! ¡Me pondré como una vaca! ¡Lo oyes! ¡Como una vaca, como una vaca! ¡Lo oyes! ¡Como una vaca, como una vaca! ¡Como una vaca! A mí me gustaba porque al final ella descubría el engaño de este ser, ¿no? Y había una frase que quizás sea muy manida, pero como yo soy mujer, soy muy vanidosa y me gustaba. Entonces ella, había un momento que de verdad él se había incluso enamorado de esta mujer, y ella le decía, porque él decía, porque yo soy tu primer amor. Y entonces me acuerdo que ella decía, para una mujer lo importante no es el primer amor, sino el último. No puedes marcharte. Sí puedo. Para una mujer el hombre más importante no es el primero, sino el último. Lo siento, pero siempre alguien tiene que perder. Gina, espera. Por favor, no te vayas. Te necesito. ¿Cuántas veces he pensado yo? Eso mismo. Te vas, ¿verdad? Sí, ya lo ves. Gracias por haberme enseñado que había otra vida distinta a la mía. Gracias, Lina. Nunca te olvidaré. Yo a ti tampoco. Carlos. Vamos. Y en mí no sé por qué se da ese caso de la fea que se enamora siempre de lo guapo, porque yo no soy fea. Encantado de conocerle, señor. Yo soy soltera, ¿sabes? Ah, muy bien. Aunque no por disgusto, claro. A mí me gustaría ya darle un poquillo al Kiki, pero no hay manera, ¿eh? Bueno, digo yo que con el tiempo y una caña, ¿verdad? Tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Todas las azaleas, todo el amor del hombre muerto, todos los rábanos, todas las cebolletas, qué pena, hijo mío. Tengo el huerto para tirarlo, hijo.
¿Cómo se estropea todo, verdad? ¿Qué pena? Tenía yo una amapola, hijo mío. ¡Qué amapola! Se me ha secado la amapola también. Una hortensia que tenía al lado, jamusteado, claro. Ha visto la amapola así, jamusteado. ¿Pero te quieres callar, por favor, que ya está bien? Pero chicas, si no me dejas hablar, hija mía, por Dios. ¡Ay, qué loba! ¡Ay, qué loba! ¡Ay, qué loba! Lo que hace la envidia, hija mía, la envidia. ¡Ay, la envidia! No sé por qué estas historias de que siempre soy la pobre, el patito feo. Porque no soy el patito feo, soy un patito, pero agradable. Un patito tierno, un patito cariñoso. ¡Pata negra! Los personajes que yo hago en el teatro son unos personajes tiernos, unos personajes llenos de ternura, llenos de tratar de arreglar las cosas, ¿no? Y lo que pasa es que al final, pues, como Charlot, pues siempre sale ganando, ¿no? Porque es muy bonito, porque siempre daba la patada justa en el momento determinado al guardia, tiraba la tarta a la señora del collar de perlas, o sea, siempre se vengaba un poco de digamos, de las cosas que a él le molestaban, ¿no? Y entonces este es un personaje que, por supuesto, salvando las distancias y tener nada que ver, es un personaje que es muy tierno y es un personaje que a mí me gusta. Estate quieta, que parece que tienes azogue, ¿eh? Ay, perdona, mujer. Tu hija, si no paras, mira cómo me tienes, yo no sé dónde poner las piernas. Ay, por Dios, chica, me pondré así, que estoy más natural. Porque a mí me gusta salir así, en mi vida particular, no, en mi vida particular soy muy, muy presumida y me gusta vestir bien y me gusta, debe ser por reminiscencias de cuando no podía, ¿no? Y entonces me gusta vestir bien y me gusta ir lo más agradable posible. Por supuesto, procuro siempre vestirme con arreglo a mi edad, pero en las funciones, sin embargo, soy feliz cuando salgo muy zarrapastrosa y muy... Y si puede ser más, mejor, o sea, porque me siento cómoda y me siento feliz. O sea, en mí, yo creo que soy un personaje llena de contradicciones, incluso como mujer. ¡Estás llorando! ¿Y yo por ti? ¡Es una pestaña que le va a meter en el ojo! A ver si te crees que me voy a poner yo ahora a llorar por ti. Pues no me falta para mí más que eso ya. Años juntas y no la había visto, ¿eh? ¡Hala, la tengo de todos los colores, mira! ¡Soy un fenómeno! Sí, porque realmente, en toda esta larga entrevista que estamos manteniendo, de ninguna manera recuerdo usted con soltitud los personajes que hacen el teatro. Pero sí deben de tener algo que ver conmigo en el fondo, porque yo pienso que cuando uno llega a crear algo, a ser un poco autodidacta, como yo he sido en este momento en las funciones de y sigo siéndolo, es porque algo dentro de ti se revela contra cosas, ¿no? Y de una manera todo es una especie de, si no de crítica, si es una especie de desahogo, de salir en defensa de los demás, ¿no? De decir, pues, si yo fuera una mujer así, pues me gustaría hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y en el fondo debo de tener algo que ver con mis personajes, sin quererlo o queriéndolo, no lo sé. Pero, lógicamente, no se puede separar. Lo que haces en el escenario es algo que interpretes exclusivamente papeles no definidos como Juana de Arco o estas cosas, ¿no? Esos papeles tan históricos, pues los demás papeles, sobre todo cuando son de una creatividad propia, pues creo que siempre en el fondo deben de llevar algo de uno para poder expresar toda esa serie de cosas. Creo que están llenos de verdad. Yo soy muy desahogada en el escenario. Cuando salgo al escenario es como una especie de metamorfosis, ¿sabes? Aquello de dices, bueno, aquí estoy porque sí, porque esta esto es donde yo me encuentro cómoda, donde yo estoy feliz, donde yo me realizo, digamos, de una manera, ¿no? El mundo está como una bomba, nada es verdad, mentira es la amistad, y en el amor también hay que mentir para vivir.
puerta está abierta por si la esperanza me alcanza para poder soñar. Le pido al corazón que espere en la mágica señal, mientras que yo busco un loco amor de carnaval. Siempre dicen los grandes poetas, los grandes filósofos, los grandes pintores, los grandes escritores, siempre dicen que lo más hermoso, lo más difícil es llegar al pueblo, que el pueblo te entienda, que el pueblo te comprenda, ¿no? Y en este país se da la paradoja de que cuando un actor o una actriz llega al pueblo, no sé por qué razón hay una serie de intelectuales, o pseudo-intelectuales, mejor, que de repente dicen, ¡ay, por Dios, qué vulgaridad! ¡Qué horror, qué espanto! No lo asimilo, no lo entiendo. Digo, ¿quién tiene razón y quién no la tiene? Siempre pienso que los buenos, como es lógico, los buenos me refiero en este sentido a los que de verdad saben, a los que de verdad sienten lo difícil que es llegar a ese pueblo sano, a esa gente sencilla, que llora de verdad y ríe de verdad, sin mentiras. Hoy me remango, tirando mi alfango, bailando este tango como un carnaval. El 20 de junio de 1984, el Consejo de Ministros del Gobierno Socialista concedió a Lina Morgan la Medalla del Trabajo. Poco tiempo después, la actriz sufrió un desprendimiento de retina. Sí, justamente a los dos meses me dio esto, un desprendimiento de retina, pero es una etapa que ya pasó. No quiero hablar de ella porque parece que siempre estoy hablando de esto, aunque para mí fue muy hermosa dentro de la gravedad. Dentro de la tragedia, porque es muy triste de repente que te veas con una cosa aquí y no sepas lo que va a pasar de tu vida. Y durante esas horas, pues uno le da tiempo a pensar de todo, a hacer prácticamente un repaso de casi de tu vida, ¿no? Hacer como un inventario. Fue hermoso porque me di cuenta de lo que yo significaba para montones y montones y montones y montones y montones de personas que todavía vienen hoy en día y me dicen, yo recé por usted, y yo hice esto, y yo hice lo otro, y estas cosas, ¿no? Y fue realmente hermoso ver cómo, cuando me contaban las enfermeras de la clínica Barraquer, se ha bloqueado el teléfono de tantas llamadas de gentes que ni conocía, ¿no? Esto fue realmente hermoso. Fue muy bonito. Esta función para mí siempre tendrá un recuerdo imborrable, porque cuando yo la estaba interpretando en Barcelona, no sé si alguno de ustedes recordará, pero yo tuve un pequeño percance en la vista y me tuvieron que operar de los ojos, pero ya estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando estaba en el sanatorio muchas veces yo pensaba, ay, Dios mío, ¿no volveré nunca más a un escenario? Y chica, qué tristeza me entraba. Ay, con lo bien que se está aquí, Dios mío. Pero yo enseguida pensaba, tengo que volver. Tengo que volver además a darles las gracias, porque yo sabía que ustedes me querían, pero nunca pensé que tanto, de verdad. Pero hay un problema, que como a mí no me gusta hablar. Entonces yo pensé, pues la única manera de que ellos comprendan lo que el escenario, y sobre todo ustedes, significan para mí, como no sé dar las gracias de otra manera, más me voy a enrollar y va a ser peor. Pues solo lo puedo hacer así, de todo corazón. Gracias por quererme tanto. El público le aplaude en el teatro cada mueca, realmente. Sí, bueno, hay muecas que a veces yo sin querer también me paso, ¿no? De repente, pues podría doblar la pierna dos veces y yo como se ríen, pues la doblo cuatro. Así la tengo, claro, para tirarla. Tengo la pierna, que es una pena. Bueno, las piernas. Las tengo bonitas todavía. Todavía me aguantan. Pero sí, es verdad. Pero la verdad es que a veces me paso por el afán de darles más, de darles, pues, eso, que no sé cómo se llama, de darles el afecto que ellos me tienen, poder dárselo. Y yo te digo, ¿qué se ríen? Pues poniendo el morro así, pues sale el morro así, lo tengo de arrugado también, ¿no? Aparte de los años. Pero es por exceso de amor, por exceso de caerles bien, ¿no? De hacerlo, de que se rían más. Y mi hermano me dice, ¿te estás pasando? Y yo digo, sí, tienes razón, pero ellos se ríen. ¿Y por qué no les voy a hacer todo lo que pueda para que se rían? La madre. Pese a lo que nos amamos. ¡Baja el rabo, que no me ve, hombre!
qué poca picardía, ¿eh? Ojalá yo llegara a ser algún día, o por lo menos el día de mañana, para algunas generaciones, pudieran decir, fíjate cómo hacía el humor esta señora, ¿no? No creo que tenga esa suerte, pero sí me gustaría. Reconozco que soy vanidosa y me gustaría que llegara a pensar esto. Pero lo que hablábamos de crear algo es muy bonito. Crear algo, aunque te condicione, pero a mí no me importa. Creo que mi carrera ha sido limpia, ha sido a base, no me han ayudado, pero ha sido a base de lucha, de tesón, de cabezonería. Quiero decir, yo he sido muy cabezota para mis cosas. He dicho, pues yo tengo que llegar y tengo que triunfar y tengo que salir adelante. Y entonces estoy contenta porque pienso que mi carrera es limpia, o sea, es hermosa, no tiene nada de ¿cómo diría yo? Nada de sucio, nada que la manche, nada que la estropee. Si es porque es, y si no, no puedes decir, bueno, no será porque no ha tenido ayudas, no será porque no sé qué, no será porque no se le han dado oportunidades, ¿no? Y entonces es más bonito que por ejemplo, pues si pasan una película tuya y tenga mucha audiencia por televisión, hoy que se lleva tanto la televisión, o pasan una función tuya y tenga mucha audiencia, esto es muy hermoso pensar que le interesas a muchas personas. Ha valido la pena luchar y vale la pena seguir luchando. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es mala, ¿eh? Ay, gracias. Madre mía. Yo vengo y me siento ahí en el patio de butacas o aquí arriba y se ve toda la perspectiva del teatro y entonces me produce una sensación muy hermosa, una sensación de silencio, de bienestar, de porque cuando me siento aquí parece que estoy como protegida. Estoy como rodeada de algo que siento, que huele a teatro, que es bonito, que es mío. Y esto es muy importante para mí. Me siento cómoda. ¿Cómo es esa sensación de que tiene su propio teatro después de tantos años de no haberlo tenido? Pues fíjese que la verdad es que no me da la sensación de que es mío. Sé que es mío, pero no tengo esa sensación de decir, esto es mío y lo he ganado yo trabajando y luchando. Y no me da esa sensación. Yo cuando vengo a ver otras funciones que están haciendo otros compañeros, no me da la sensación de que es mío. Me gusta porque digo, qué bonito teatro, qué bien huele. Porque es muy importante que un teatro huela bien. Lo decía un amigo ahora pequeño. Y es verdad, es muy importante que el teatro huela bien. Entonces me gusta y veo a otros compañeros y digo, qué bien. Y si el teatro se llena, pues mucho mejor todavía. Yo creo que no se debe de hacer ninguna función, como decía Alfred Hitchcock, porque no se puede hacer cine para que no vaya la gente a verlo. No hay nada más siniestro que un cine vacío, un teatro vacío. Y entonces me gusta que cuando está lleno se oye un murmullo especial. Y decimos, se teme el lleno. Y esas cosas que decimos nosotros, ¿no? Hoy parece que va a haber pocos porque no se oye movimiento. Son unas contraseñas un poco especiales que tenemos nosotros, la gente del teatro. Pero sí, a mí realmente sí me gusta a veces estar sentada aquí y ver todo esto. Por lo menos verlo así de bonito.
sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. ¿Por qué tantos debo en el alma llevo a mi público de ayer? Por estar aquí de nuevo, maravilloso fuego. No puedo hablar más que bien de esta profesión. Y si hay alguna cosa mala, no la quiero ver. Solo quiero la gente que de verdad es buena. Y como son buenos casi todos, pues yo creo que en esta profesión, como en la vida, hay muchos más buenos que malos. Lo que pasa es que los malos meten más ruido siempre que los buenos. ¿Se sintió usted explotada al principio de su carrera, aprovechada por otros? O... Normalmente yo creo que todos en la vida nos hemos sentido una vez explotados. O al menos nos lo parece a nosotros. Yo creo que siempre pensamos que valemos más de lo que nos dan todos, cada uno en su profesión. Pero bueno, yo creo que esto forma parte de la vida, de la lucha cotidiana, y a veces pues también es bueno, por eso precisamente que le decía a usted, si tú te has sentido una vez explotada, procura no explotar a los demás. Siento renacer mi tu amor, al saber que volverás. ¡Ay, vuelve! Cuando vuelvas a mi lado a ti, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y tus ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca de ti. Tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame, mírame.